Mini análisis del agua y aceite de Kazu Katayama. ¿Por qué elegí este juego para subir y no otro? Pues por dos motivos. El primero, porque me parece que es muy sencillo de realizar, y el segundo, porque es muy directo. Y creo que en este caso, el que las cartas rojas y las cartas negras sean diferentes, no solo por la cara, sino también por el dorso, es un añadido positivo. En otros aguas y aceites, mezclamos las cartas cara abajo y al voltear, al ver las caras, vemos que el efecto ha sucedido. Aquí, mezclemos cara arriba o cara abajo, siempre hay contraste, y simple y sencillamente, con recoger el paquete, el efecto ya estaría hecho. Y eso es lo que más me llama la atención de este juego. Dije que había hecho unas modificaciones en los manejos. ¿Cuáles son? En el libro, una vez recogemos el paquete de cartas, nos dice que abramos en abanico, para mostrar que los colores se han separado, y en este abrir en abanico mostraríamos por la cara y por el dorso. No creo que esté mal, pero creo que si haces esto, das toda la información de golpe. Y en este momento, como tengo la ventaja de que puedo dar la información dosificada, me parece que le sienta muy bien al efecto. Es decir, recojo el paquete y muestro, ¡pum!, el color se ha separado. Y por detrás también te muestro que se ha separado, ¿no? Se ha separado y con esto, lo mismo. Hay otra modificación que hice en los manejos, y es que cuando te describen el efecto, en cierto momento te piden que abras un abanico tal que así con las cuatro cartas y que pases una de las azules aquí. Y luego ya pasarías a mostrar que por delante todas las cartas son rojas y por detrás todas las cartas son azules. Lo que pasa es que si en vez de mover una carta de arriba abajo, pues lo que haces es que llamas a Jordan en vez de a Emsley, pues te sale igual, no sé si me explico, ¿no? Y luego ya por último decir que si hay alguna pega que le pondría a este juego, es que realmente la última secuencia, la de mostrar que todos los dorsos son azules, no sé si es demasiado ya. Creo que realmente explotas todo lo que te da el juego, todos los recursos que te da, pero no sé, soy muy amigo, como decía el de Rimarás, de que las cosas vayan en fases de tres, y siento que es como añadir una cuarta. Eso no sé, me gustaría que si alguien opina igual, pues lo ponéis en comentarios, si opináis diferente, pues también, y que nada, que os espero que os haya gustado esta mini reseña. Un beso, nos vemos pronto. Mini reseña del libro Ingenioso Japón. Lo primero, comentaros que este libro viene con otros dos. Forma parte de una colección en la que están estos dos libros también. Pero bueno, yo voy a hablaros un poco de este, ya que fue el libro que estaba revisando y que utilicé para subir el juego que visteis hace dos días, que es de este libro. Comentaros, ¿qué puedo deciros de él? Pues para mí fue maravilloso encontrar la colección en un magial de ahí adquirirla, porque es como una mini enciclopedia de autores orientales de magia, que sí que es verdad que hay un par que yo ya conocía, concretamente Hiroshi Sawa y Akira Fuji, que están en este libro y vienen unos cuantos juegos de ellos, pero luego hay muchos otros autores que yo desconocía y que han sido un gran descubrimiento para mí. En el libro vienen autores, va por autores, y de cada autor hay uno o varios juegos. ¿Qué podemos encontrar en este libro en concreto? Pues en este libro en concreto, todos los efectos que veréis, salvo uno, todos son de magia de cerca. Yo elegí cartomagia, que al final es un elemento muy común dentro de la magia, pero de verdad que hay muchísimos elementos dentro del libro, ¿no? Muchísimos efectos con billetes, monedas, cerillas, hay uno incluso con la lazada de las deportivas para cambiar de posición la lazada, muy divertido también. Y ya para terminar, ¿con qué me quedo de este libro? Pues me quedaría con dos autores. Kazu Katayama, que es el autor del mini agua y aceite que subí. Porque todos los efectos que vienen en el libro son efectos muy sencillos de realizar. Realmente no son muy complejos, pero me parece que es un tío que sabe hacerlo de manera directa. O sea, es sencillo y aparte son juegos directos. Y otro autor, que lo tengo por aquí para que no se me olvide el nombre marcado, que es Ichiro Mori, que estoy trabajando ahora en uno de los efectos que viene aquí, intentando cambiarlo, que mi idea era haber grabado eso, lo que pasa que en redes no quedaba muy bien grabarlo para Instagram. Y luego ya lo último de lo último, sí que deciros que aparte es un libro muy completo, porque incluso tiene una parte perturbadora, que se llama, creo que es una corta historia de amor o algo así, que bueno, es un poco perturbadora, si adquirís el libro veréis por qué, o me lo podéis preguntar en comentarios si tenéis muchísima curiosidad.
pero es una parte que te hace reflexionar sobre la falsa magia impromptu, es decir, saber aprovechar el contexto en el que estoy para que la magia que hago parece que es propia del momento, pero no es así, está todo planeado. Y nada más, esto ha sido la reseña y ahora pensaré si sigo haciendo más reseñas o no, y si eso, pues nos vemos prontito, pasarlo bien.